Buenas, amigos. Pues comento, os voy a comentar. Yo siempre comento. Luego vosotros saquéis las conclusiones que queráis. Un macho que está con cuatro pichones, porque las hembras están incubando, entonces está con cuatro pichones, y se presenta el caso de que un pichonico se queda más atrás de los hermanos y el macho le da menos de comer. Da menos de comer porque insistentemente está pidiendo cuando los hermanos no piden tanto, ya insistentemente pidiendo, y el macho, yo me doy cuenta que le da menos de comer a ese pollo. A veces pasa. Incluso, como le dé la manía, lo dejan sin darle de comer y se muere. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora con un pollo que ya saltó del nido hace unos días y ya no nos abre el pico? Porque cuando tenemos unos pichones que están en el nido, aún no están vestidos, porque es verdad que cuando los pichones ya están vestidos en el nido, ya no nos abren el... Por mucho que le toquemos, ellos no nos abren el pico. Cuando lo están criando los padres, ellos ya no nos abren el pico. Entonces, mientras que están encañonados, sí, abren el pico, aunque los padres lo estén criando y le den los padres, nosotros lo tocamos y ellos nos van a abrir pico para que le demos de comer. En el momento que se visten, ya son más reacios, se agachan, le tocamos, se agachan, ya no quieren ellos cuentas porque los padres lo están sacando adelante. Otra cosa sería que nosotros estuviésemos criándolo de pequeñicos, sin los padres. Entonces, también llega un... ya que tienen un tamaño que ya no abren el pico tan fácilmente para que le demos con la jeringa. Y habría que darle de otra manera. De otra manera, como yo os voy a enseñar. Ya os digo que este le he dado hoy, pero me cuesta un poco porque el pájaro lo están criando los padres. Entonces, él es más reacio. Ni no abre el pico porque ya está grande y lo están criando los padres. Entonces, con la jeringa tampoco lo vamos a forzar. Habría que darle de otra manera. Os voy a enseñar de cuál es la manera. Vamos a cogerlo. ¿No lo oyes como pide? Ahora estaba el otro también pidiéndole, pero la cara que tiene este no. Los otros lo lleva mejor. Mira, este verdecillo es. Ya le he dado tres veces. Y mira, mira, mira. Pues vamos a probar con la jeringa a ver si abriría. Sí que abriría, pero no, no. Y ya os digo yo que lo hace porque yo le he dado yo dos o tres veces, pero que lo está criando los padres. Está criando los padres. Para que el macho le da poco de comer. Pero va. Vamos a ver, yo os quiero explicar para cuando ya están vestidos en el nido, no abren el pico, pero siempre que los padres no lo saquen adelante. Siempre que los padres no lo saquen adelante, pero los padres lo llevan bien, nosotros ni tocarlo. Alguno que ves que es que no le da de comer, que lo han aborrecido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que os pueda surgir. Mira, espera, ya le he dado yo varias veces y ya quiere comer hasta aquí en el cacharrico. Es que yo hago así. Como no me abría, lo primero no me abría el pico, ahora ya quiere comer hasta en la mano. Mirad lo que hacía yo, que lo podía hacer así, se ve claro, y si ya, o con una cucharica de café. ¿Veis? Mirad cómo come solo, y ahora le voy a abrir la mano. Y ya os digo, que le he dado así tres o cuatro veces nada más. Mirad, y antes no podía abrir la mano porque se tiraba enseguida. A ver, creo que quiero que se vea la imagen clara y se ve borrosa. Ahí. Espérate, espérate. Venga. ¿Ves cómo come? Se pone unos buches. Se pone unos buches. Que yo no sé cómo come tanto. Y si lo cojo en el dedo, igualmente come ya. He hecho un poquito nada más para darle a él. Mira, así cuando ya están tan grandes, que los padres los han criado, pero algunos que digo que lo rece, que no le dan de comer, lo que sea. La única manera es poniéndole la papillica en una cucharica de café. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Que en un pichonico que nosotros criamos a mano es normal que haga esto. Pero es que este no está criado a mano, ni mucho menos. Que es que pensaba que se moría. Vea. Descansa, descansa. Descansa. Esto cuando está al fondo de una cosa y luego aquí hay otra, ya se quiere ir. No, no, que está aquí. ¿Ves cómo se tira? Espera. Espérate. Sí, lo que yo quiero...
y ahora los otros se asustan. ¿Escucháis cómo revolotean todos los de las jaulas? Cuando viene un... se escapa un pájaro, se ponen locos. Vamos a ver si esta noche ya sé cómo lo vamos a hacer. Acercando más la imagen y ya está. Toma. Por aquí hay más. ¿Veis? Ya le puedo abrir la mano. Primero abría la mano, madre mía. Salía volando, no había manera. No quería comer de ninguna manera. Estaba embolado. Pues ya le he dado 5 o 6 veces. Y está tomando un brillo el tío. Pero que se pone un buche. Ahora lo voy a enseñar el buche. Ahora que le doy hasta que quiera. Descansa. Descansa ahí. Tómate tu tiempo, que no hay prisa. Come despacio, que no tiene dos estómagos. Venga, vamos. Hay un pájaro resfriado por ahí también, de las corrientes. Y tal. Se oye a respirar. Se resfrían. Los animales también, igual que nosotros. Que ya parece que me come poca gana, ¿no? Pues ahora qué. Con la mano yo... Vamos a ver que coja aquí una servilleta. Cogemos una servilleta. Los pajarillos siempre bien limpios. El pico bien limpio. La pluma bien limpia. Todo por debajo. El pájaro tiene que estar bien limpio. No como se ven por ahí, que le dan papilla. Con una pala le dan papilla a los pájaros. Con una pala. Todavía quiere más. ¿Eh? Con una pala le dan papilla. Y luego ni los limpian ni nada. Venga. Y cada vez la canaricultura está cada vez más de criar los pájaros, los canaricultores, en vez de criarlos los padres. Cada vez, ya da igual que sea mosaico, que ya da igual que sea glóster, que da igual lo que sea timbrado, venga a embucharlos. Ya ni ayudarles, ni que si uno se queda atrasado, o ayudarle un poco, o lo que sea, nada. De un principio que saca, embucharlos un puñado de veces al día y unos buches. Que hacen más cuerpo, con más tamaño que lo que es el pájaro en sí. ¿Veis? Ya está. Y este lo hago yo, porque si no este pájaro se hubiera muerto ya. ¿Entendéis? Y yo sé lo que tengo que hacer. Están los 3 hermanos, otros espectaculares. Este se ha quedado pequeñico y estaba todo bufado. No venga a pedirle, al padre. Bueno, ¿veis? Que ya, ¿veis? Y todavía está ahí tristecillo, pero ¿qué va? Ya no. A ver si se ve buche. Fijaros. ¿Veis? Aunque se ve un poco borroso. Espera, que esto que lo hago yo así con el dedo. ¿Os dais cuenta? ¿Qué? ¿Come o no come? ¿Y cómo corre la sangre por sus venas? Ya lo he visto yo picoteando. Mirad que chiquitico está y ya lo he visto yo picoteando. Le he puesto, me he traído un poco de semilla de la salud. Le he puesto una bizcochera. Le he puesto esa bizcochera con bizcocho, pasta de cría. ¡Hala! Ya está listo. Si abro la mano, te vas, ¿no? ¿Veis los otros 3 que hermosos están? Mirad. ¿Veis? La bizcochera con señal de salud, la bizcochera allí con pasta de cría. ¿Veis? El verde es el que está más triste. Que no era el que habéis visto, ese otro que no está tampoco muy católico, pero bueno, que va para adelante. Este el que acabo yo de darle, a ver si se quita la hembra. Ese el que acabo yo de darle. Los otros son esos 3, ¿veis? Pero que va, está mucho mejor que ese, no va a parar. ¿Eh? El brillo de la pluma no lo dice. Por eso que siempre hay que echar una mano sabiendo cuando hay que echar la mano. Y dejar los pájaros criar a ellos. Dejar los pájaros criar a ellos. Yo, de hecho, tengo ahí nidos de 3, 4, varios nidos de 5. Ahora me han sacado varias nidos de 5. Tengo 5 o 6 nidos con 5 pájaros. Otras tienen 4, otras tienen 3, otras tienen 2. Incluso algunas pueden tener un huevo pisado y otras pues ninguno. Esto hay que ser claro. Esto es así. Canarias, que a lo mejor en una postura me han sacado 5 pollos y la segunda postura o están claros o tienen un huevo pisado o murgas. ¿Entendéis? También hay otras, que a lo mejor una primera postura me ha sacado 4 pájaros, segunda 4 y la tercera sacará otras 4.
Y si le hacemos una cuarta postura, puede sacar más. Pero ya tres posturas máximo. Tres. Pues no hay que obligarlos tampoco. Luego, si no, otro año, a los pájaros se les nota. Tres posturas, lo suyo, lo verdad que lo idóneo es dos. Pero claro, si es que no hagan tres posturas, que las tres no saquen pájaros, algunas parejas sí, pero no todas. Mira, Isabela. Ese de ya la parte pájaro y tiene la hembra en cubano. Y un puñado que tienen pájaros. Mira el este. Dándole el blanco, dándole a los cinco pollos. Cuando ven el teléfono y me quedo mirando para ellos. Pero es que están que no cogen el hidaco ese. De ahí no se caen. Ahora mira cómo están los cinco marqueses. Mira aquí otro puñado. Cuatro verdascos. Cuatro verdes. Va bien la cosa. He oído yo muchas veces, la que saque más, pues la que saque menos. Incluso hay algunas parejas que una vez por otra, pues luego pasará la temporada de cría, luego no se le saca ni un pollo. Pero eso yo creo que pasa en todos los aviarios. Esto no es que yo tengo 30 parejas y he sacado en cada pareja 7 pichones, 8. No, eso no me lo creo yo. Ni que todas las hembras, que las parejas que pongan 5 huevos ni 6, ni que todas tengan los 5 y 6 huevos pisados, ni que todos los huevos nazcan. Pues no pueden pasar cosas. Venga, amigos. Hasta luego y hasta el próximo vídeo.